Giras Sillonis pasó todo un día con Gira Eslava y Julián Zucchi, la pareja del momento. Una cosita, quiero decir. Salió loca, Daniela. Lo que pasa es que acaba de tuitear ¿Qué cosa? Ay, se me dio el nombre. ¿Quién? ¿Qué? Ya, listo. ¿Qué quieres? Se me fue el nombre ahorita. Yo te lo voy a decir. Hombre, mujer. ¿Quién sigue? ¿Quién? ¿Quién? Hay que tomar Barraza. Danuja. Danuja, Danujita. Danuja Zapata. Danuja Zapata acaba de tuitear diciendo. Puedo decirlo, ¿no? Ya estamos cerrando, ¿no? Dilo. Que cague de risa la risa de Gida. Lo es. Es contagiosa. Hacía muestra, está en el tweet. Donde quiero hacer un aviso importante y un poco serio, y es que el uso y abuso de esteroides quita memoria. ¡Toma! Demostrado. La nota es de Daniela Sillón y está adelante. El chino Millachiro nos divierte en la noche, pero llega a su casa y no usa el cogote. ¡Ah! El abuelo guarrentosa, ¿no? Vamos a cantarle una, se la dedicamos primero a Daniela. A Daniela del Amigo Público. Daniela Sillonis se compró una motoneta, como no tenía manos, la maneja con ¡no! la... No, ¿con qué la maneja? No, con las piernas, pues si no tengo la maneja. No, pensé que ibas a decir teta. ¡No! Terminamos la radio, ahora nos hemos encontrado con Aini. Qué bueno, aparte de que ustedes son una pareja, aparte de que son enamorados, se dedican a la radio, están actuando. Y qué bueno que tengan tiempo para dedicarse a ayudar. Aini en quechua significa retribuir. Es una ONG, es una ayuda social. Es un grupo de gente, chicas, mira, adolescentes, estudiantes, tenemos hasta madres de familia. Nosotros no recibimos dinero. Y nosotros lo que hacemos es, en realidad uno, ayudar puede ayudar de cualquier manera, ¿sí? Aini es un pedacito, una porción de lo que se puede hacer en el mundo, digamos. Nosotros dijimos, si nosotros apadrinamos un colegio, un hogar, y solo nosotros dos podemos llegar a darle y ayudar muchísimo a ese hogar, básicamente eso, ¿no? Es dirigir la ayuda. Falta muchas cosas por hacer y no podemos esperar solo que las autoridades o la gente y señalar y decir, ustedes no hacen nada, cuando de uno tiene que comenzar la ayuda, de uno tiene que comenzar el cambio. Preguntar, a ver, una opinión de un argentino, de que deben estar insoportables los argentinos, ahora que tienen papa argentino. Avenus Papa. Bueno, vos sabés que en realidad yo hice un chiste, ni bien me enteré, que en realidad me sorprendió, me dio orgullo porque no me lo esperaba, pero hice un chiste, dice, uy, un papa argentino, uy, ahora sí se termina el mundo, dije. Los amores de Polo Campos, sí. Cuéntenos un poquito de su personaje. Bueno, Chida es la madre de Augusto, yo soy el cuñado. El señor Cordano. El señor Cordano. Hemos grabado juntos. Exacto, Cordano. Hemos hecho escenas juntos, escenas trágicas. ¿Qué opinan de los realities? Por ejemplo, ¿ven Esto es Guerra? En realidad, lógicamente, nuestro corazoncito está con Combate, que es del reality donde salimos. ¡Ay, qué bonito! ¡Buena! Pero sí, hemos visto Esto es Guerra, sí, a veces en casa hemos hecho el famoso zapping. ¡Ah, esos similitudes! Esos similitudes, pero cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Si uno se arriesga a copiar otro formato o adaptarlo o modificarlo, el que decide es el público, al fin y al cabo. ¿Creen que ha cambiado Combate de la época que ustedes estaban a hoy en día? Sí, bastante. Estuve de reportero una semana ahí y me asombraba porque yo decía, nosotros éramos bebés de pecho. O sea, nosotros, un reality nuestro era, no se besaron, no están. Yo ahora hay peleas, hay cosas. ¿Estás peleando tú con la gente cuando yo no estoy? ¿Qué opinan de todos estos romances? Los de Combate no son armados, ahí te lo... Y ahí, juntitos los dos... El nuestro es armado. Es un romance. Que duró ahorita, pucha madre. No, sí, es verdad. O sea, en romance, en combate se dan. O sea, es natural. Lógicamente, es normal que se den romances porque uno convive. Dejan claro, miren, están las imágenes, lo que está sucediendo entre ustedes. Sí.
puede ser que en algún momento en esta guerra haya cosas que uno ve, ¿no? Que son cosas raras. Ella que hoy día he llegado al camerino y me ha dicho, no tengo 15 a mi San Valentín hoy día, no, se me ha visto un poco... No, vos decís, ¿cómo? Son pareja y salen ampallados con otra. Esa no es nada, ¿no? A ver, yo les voy a decir un nombre, tú me dices un nombre de hombre y tú un nombre de mujer. Ajá. No, la, si te digo combate, ¿quién te viene a la mente? Uh-huh. Zumba. Ahora sí. Yo sé que... Shida. Eso es guerra. Angie. Nicola. ¿Ahora dónde van? Julián y Yida. ¿Qué haces? Peor que mosca en miel, ¿no? ¿Qué van a hacer? Al spa, he venido al spa, a ver si me dan un masajito para matar el lechón. Yo vengo de chofer, además, lo tengo que traer. Me dice, llévame al spa, llévame al spa. Bueno, está bien. Tú aprovechas este cuerpo, así que manténlo. Mira, te han traído, dice que te van a poner esto para que tengas pectorales. Bueno, ¿este en serio para hombre? Sí, para hombre y mujer. Hay pectorales, hay implante de pantorrillas, implante de glúteos. O sea, este es para mujer. Sí, no, o sea... Pero... No. El chino era tu profesor de teatro, ¿no? Claro, obvio. ¿Tienes hambre? Sí. Comete esto, bebé. ¿Para la guata del chino tendrá algo? Ah, sí. Ah, sí. Es un problema serio. Muchos pacientes varones vienen a hacerse el tratamiento con el mantus por eso. O porque la mujer se lo pide, ¿no? Sí, todavía no sabemos cómo el chino logró vivir de su imagen, pero bueno. Comete esto, bebé. ¿Y qué sientes? Son como... Como cosquillitas. Así, pero buenazo, relajante. Es más. ¿Te duele? No duele nada, es buenazo, riquísimo. ¿Nervioso? Sí, nervioso. Digo, me van a meter electricidad en la cara. Digo, ¿qué es? ¿Y es solamente para la cara? Porque a veces tenemos la barriguita flácida. Todo. En el caso de Julián es por eso. Es por sus pequeñas líneas que él está presentando. Pero se puede hacer en abdomen, se puede hacer en piernas, se puede hacer en brazos, se puede hacer en glúteos. ¿Pero me puedo quedar a vivir acá? Sí, por supuesto. Bueno, ya para terminar la entrevista, con ustedes, el pico saludo de Julián Suchi, Ayida. A ver, demuestra lo que es un pico saludo realmente. Vamos a mostrar, pero no queremos dejar de cuando esté el premio de Enemigos Públicos y digan, el pico saludo del año, el primer pico saludo de Enemigos Públicos fue, lógicamente, el de Daniela con Miguel Arce, ¿no? Busqué la edición. Chicos, el pico saludo. No, no. Ya, empecemos con uno en el cachete. Oye, Miguel, toda la noche me decía, te voy a chapar, ¿eh? Te voy a chapar, me decía así. Yo... Te voy a picotear. Bueno, ya, demuéstralo, ¿cómo es un pico saludo para ver si se lo doy a Miguel algún día? Un pico saludo es así. Ella, no me gusta esto. Las mujeres tomamos la iniciativa, ¿ves? Está bien, el mundo está cambiando. Oye, este quiere probar el sazón de la mano, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó? Saki lo levantó del aire. Saki está indignado. Molestísimo. Saki lo levantó del aire. Habla de Miguel Arce.